qué ajustes prefieres hacer para poder tener mayor durabilidad dentro del montículo para toda la mañana? Hablando de la última, a ver qué diferente era. Dice que fue mal o okay, qué, pero fueron dos o tres carreras, dos palos que fallé, pero después lo puse los picheos y me sentía mejor. Lo malo es que no pude seguir en el juego, ¿sabes? Saco otro out y saco juego al 6 inning y puede ser un partido bueno. Pero, no, ¿sabes? Ya me enfrenté muchas veces con Lara, no tengo nada diferente que voy a hacer. Seguro voy a seguir hablando tal vez el primer picheo, hacer picheo bueno para estos juegos son importantes. A veces, tú sabes, un abridor trata de encontrar la zona, pero tener el primer picheo para adelante. Siempre has dicho que era un picheo de que no está bien. Si vas a un partido grande mañana, ¿crees que esta la gran voz al final te va a ayudar sobre el título? Pues sí, todos los partidos aquí son grandes, como somos de Magallanes, pero va a ser grande también que estamos en casa de ellos y sé cómo son los fanáticos allá, van a hacer mucha bulla, mucho pito y todo eso, pero la concentración va a estar ahí y tú sabes, estoy buscando que esto va a ser bueno para mí, para mi carrera también. Juego grande sí va a ser y tú sabes, pero voy a tomar como un normal, porque para mí todos los juegos son así importantes. Sergio, ¿cómo se enfoca entonces, ya que lo conoce, Sojo dijo que es un parque de bateadores, ¿cómo se enfoca el juego en Barquisimeto? ¿Cuál es el game plan en un parque de bateadores? Sí, de primer inning, tirar los strikes buenos, no dejar ningún pitcher bandeado y fajarme y hacer los pitchers buenos, porque tú sabes, así, si está el viento un poquito para un lado, un mal picheo puede salir fácil. Seguro eso es muy importante, eso voy a ponerme a Palomino, quien está bateando, cómo lo voy a sacar out y de un picheo para ganar el juego. Una pregunta.